Arrancando el programa, esta edición de viernes, con Rodrigo Hernández cubriendo a Pancho Muad, como siempre, Guarelo y Sepúlveda. Ofrezco la palabra, leí tu columna en ASA a propósito de Boquita, Juan Cristóbal. Sí, lo que pasa es que hace un par de años estuvimos con el tenor Muad y el poeta Eric Polhammer en una mesa redonda de literatura y fútbol con un escritor argentino muy bueno, se llama Martín Coan. Yo leí una novela de él que se llama Museo de la Revolución. Hincha de Boca. Claro. Y él tiene un libro de recuento de sus columnas donde escribe por qué él es hincha de Boca. Y él ahí decía que él era hincha de Boca, que cuando se volvía hincha de Boca, se volvía xenofóbico, aunque él no lo era. Irracional. Y gritaba paraguayo puto, o le gritaba puto al arquero, se volvía homofóbico, o se volvía peronista porque gritaba soy... pero por ese posterior peronista, que él se sumía a la barbarie, explicado racionalmente por un intelectual de muy buen nivel, un gran escritor, uno de los mejores escritores contemporáneos argentinos. Pero aún dentro de esta barbarie a la cual Coan se suma y dice y se rinde ante esta barbarie, yo no creo que ni la barbarie de Coan pueda sostener lo que ocurrió ayer, porque no tiene ningún sentido. Imagínate que Boca está a un gol de forzar los penales, está a dos de clasificar, de avanzar en Copa Libertadores, y sin embargo optan por suspender el partido, porque no, ¿qué esperaban esos hinchas? Que después de gasear a los jugadores de River, que no se suspendiera, que no pasara nada. Ahora, la última información, Juan Cristóbal, que llega de Buenos Aires, y cito al diario Le, es que el gas pimienta no habría sido arrojado desde las tribunas. Es la última información que se maneja en Buenos Aires. Ya vamos a tener el contacto. ¿Pero quién la lanzó? Se habla de efectivos de seguridad, pero desde el campo de juego. Pero gente de Boca. Ahí está la información. La vamos a tener de inmediato. Pero hay una imagen donde se ve tratando de romper el... Es que ese tipo finalmente parece que la imagen, lo que ha aclarado en el acercamiento electrónico, como decía antes del show de goles, es que parece que estaba tratando de desenganchar un buzo. Hay una imagen donde hay un tipo que está... En la reja. Atrás. Uh-huh. Vamos a tener más antecedentes con Daniel Sebeki, nuestro Super. Corresponsal en Buenos Aires. Pero así... Evidentemente, la idea de parar el partido... Porque lo más... O sea, a este nivel de distorsión, que lo más importante es destruir al rival. No ganarle el partido, sino ojalá romperle la cabeza. Es una locura. Y los jugadores de Boca, en vez de solidarizar con su... Qué mal el Vasco, ¿ah? Qué mal, o sea... Qué mal el entrenador. Qué mal Orión también. Cuatro rivales con obvias escoriaciones en el cuerpo, con los ojos enrojecidos, que no pueden respirar, y quiere jugar el partido igual. ¿Pero qué pretenden? Es que realmente la distorsión de los valores del fútbol, la destrucción de los valores del fútbol... Y sabes que hay una imagen que para mí es muy reveladora, para terminar. Que todos en la cancha hablaban tapándose la boca. Te juro que parecía el patio de una cárcel, weón. Una cuestión que se instaló fuerte, me parece que en el último mundial ya, esto de taparse la boca. Pero una cosa... Es una práctica derivada del tenis, ¿eh? Yo la vi en el tenis muchas veces. Ok, una cosa es para las instrucciones del jugador que va a entrar, pero otra cosa muy distinta es cuando tú estás discutiendo un tema de seguridad, donde ¿por qué tienes que ocultar lo que estás pensando en ese momento? ¿Por qué Arruabarrena está ocultando? Yo no justifico nada, pero a esa altura tú también ya lo incorporaste como parte de tu hábito. Bueno, pero digamos. Bueno, hay un manierismo. Pero también tiene que ver con los medios, porque nosotros también... No, espérate. Los medios también rescatan y le puedes poner... Bueno, los medios rescatan, pero una cosa cualquier es, diálogo y le pones el diálogo el íntimo, crédito abajo. Espérate, una cosa es el diálogo íntimo en un cambio, en una instrucción, y otra cosa muy distinta... Los límites a veces se sobrepasan. Espérate. En un caso como el de ayer, donde todos hablaban tapándose la boca. El veedor, el árbitro. Entonces, ¿qué están ocultando estos weones? Esa es la pregunta. El plantel de River quedó como rehén en el campo de juego durante largos minutos. Fue una hora. Más de una hora. Sepúlveda. ¿Qué debiera pasar aquí? ¿Cómo se va a resolver? Sabemos el peso también que tiene Boca. Que es lo que creo yo. En el fútbol argentino y también en la Conmebol. Suspender la bombonera y darle los puntos a River. ¿Ya está? La clasificación a River. Yo lo haría así. En términos de decisión. Ayer a mí cosas que me parecieron patéticas. Primero, la labor del árbitro. La escasez de personalidad del boliviano, que estaba mirando, se supone que desde arriba, la situación, para no haber suspendido el partido cuando correspondía. Y segundo, el aplauso de Orión y del plantel de Boca, claro, a su barra cuando se despedían. Porque lo más importante, porque el fútbol de hoy, lo más importante es la barra brava. Lo más importante, todo se hace para que ellos sean felices. Y si ellos
destrozan el espectáculo, está bien, porque siempre la voluntad de la barra brava ha de imponerse, porque al final parece que el fútbol está concebido solo para eso. Ahora fue la 12, porque también en la transmisión de Fox mucha gente se retiró al tiro, ¿eh? O sea, bueno, esperó, aguantó, pero la gente, me parece que se retiró, la gente común y corriente, la gente normal, se retiró pacíficamente. No sé qué hincha de Boca normal puede apoyar esto, o sea, sería... Lo que está también acreditado, y ya CBX en Buenos Aires nos va a dar más información, es que está la imagen de la persona que eleva el drona con la burla arriba del fantasma de la B. ¿Quién es? A mí me parece que eso es lo menos grave, ¿eh? No, sí. Dentro del contexto, yo creo que es una talla buena, digamos, sí, tecnológica. Pero no en el partido. ¿Por qué no? Después en la revancha te van a poner 7 drones y en la de vuelta te van a tirar un Zeppelin y al final, ¿dónde termina esta weá? Ya, pero no le pones tanto color. Pero si un dron no pasa nada, es una talla bien hecha. ¿Sabes qué pasa, Rodrigo? Que tú tienes que ponerle límites por el contexto, no, porque el resto ya, ok, consagremos la canchereada, la vivada, y olvidémonos que la superioridad hay que mostrarla en la cancha. Ah, sí, igual es chistoso, sí, pero igual es chistoso, pero ¿cuál es el límite? Los memes también son chistosos, ¿eh? No, pero los memes están dentro de la cancha. No, sí, te estoy los memes no se meten a la cancha. ¿Cuál es el límite dentro de la cancha? O sea, tú dices ya un dron, y si son 3 drones con 3 fantasmas. No sé, yo tengo un recuerdo de cabros chicos, había un Chile-Brasil y había un negrito con un mono de trapo, ¿no? Y lo tirábamos todo en la tribuna. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué pasaba ahí? No pasaba nada, pues, viejo. Que a Chile le suspendieron de un mundial, pues, ¿por qué? Por tirar un mono de trapo. Espérate, ¿qué pasó con el partido Chile-Venezuela? Pero es que estamos yendo espérate. ¿Qué pasó con Chile-Venezuela? El 89, ¿por qué suspenden el Estadio Nacional? ¿Por qué? A ver. Por varias razones. Una de las razones fue porque el marcador de goles se empezó a burlar de los brasileños. Se usaron los altavoces. Eso no se permite. Eso no se permite. Pero si tampoco se permite meter un elemento extraño para burlarse el rival a 5 metros de altura, po. Obvio que no. Y además, ¿qué se puede poner o no se puede poner el dron? O como pasó en el partido Serbia con Albania. Ahora se metió una bandera albana en medio de un estadio serbio. Ahora todo esto finalmente yo creo que es subdesarrollo, ¿no? Porque yo me imagino que la rivalidad entre los hinchas del Juventus y el Real Madrid debe ser igual de fuerte, deben tenerse sus ganas los italianos con los españoles, los ingleses con no sé quién y tal. Y uno ve los partidos de la Champions y ve los... Sí, pero fuera y flor de mochas también muchas veces. Sí, está bien, pero... Pero por lo menos tratan... Pero el espectáculo... Sí, por lo menos tratan de los partidos de la Champions. Lo que pasa es que los dirigentes acá son bastante amateurs, ¿no? Pero acuérdate que... Los protocolos en Europa funcionan. A los ingleses los echaron más de 5 años de las Copas Europeas. Déjame decir una cosa respecto al temor que observé de parte del veedor ayer. No, cagado los pantalones. ¿Maidana? No, de... Un boliviano. Roger Velo. Ah, el boliviano, perdón. Voy nada más que... a la escasez de pantalones, de cojones, que tenía que tener este tipo y el mismo árbitro para suspender. Esa, cuando el árbitro cuando recién, tendría que haberlo suspendido. Pero inmediato, si viste que los jugadores de River no podían pararse, y más encima los hoy ya un poquito más informados, les empezaban a echar agua, y lo que tú tienes que echarle hoy a la gente cuando tiene gas pimienta es leche o detergente. El agua lo que hace es provocar que te hierva mucho más la cara en el lugar donde está quemado. Ahora nadie espera que le tiren gas pimienta al partido de fútbol, ¿eh? Nadie. Hoy, por eso que te digo, hoy después ya la reflexión, por si llega a pasar otra vez en otra cancha, ojalá que no. Pero la escasez de personalidad, solo porque era la Bombonera, solo porque lo daba Fox, solo porque era fútbol argentino, solo porque era una semifinal de Copa Libertadores, no se atrevieron a suspenderlo cuando correspondía. Mamarracho, ¿no? Es tu mamarracho. ¿Sabes lo que pasa? Que estos mamarrachos son cada vez más frecuentes. Y no solo más frecuentes, sino que hay más gente que lo justifica. Entonces, le dan una connotación o sociológica o le dan una connotación de espectáculo. Dicen, no, es que el sabor del fútbol en Sudamérica es así. Entonces, una cosa es la barra, después la barra que agrede, después la barra que se mete a la cancha. Y al final terminamos en esto, que yo no sé si es el final del camino. Sí, pero acá lo que tiene que demostrar la Conmebol, si quiere marcar un precedente, es suspender la Bombonera. Tiene que suspender la Bombonera sí o sí, aunque le duela todo el fútbol mundial, que la Bombonera es linda, es histórica, que tiembla, etcétera, etcétera. La tiene que suspender. Y le tiene que dar los puntos a River. Le tiene que dar los puntos a River, porque es una manera de marcar un precedente. Lo que se alcanzó a jugar, los 45 minutos iniciales, bien pobretones, ¿ah? Poquito el primer tiempo, ¿no? Sí, y agresivo. ¿Te pareció? Como el partido de ida, por lo demás. Sí. Fue mala. O sea, hay que hablar algo de fútbol. Pero además te demuestra, además, que cómo se ha perdido el foco, que mientras el espectáculo deportivo es cada vez más pobre, se eleva
o se le da el eje de la importancia a las cosas externas. ¿Sabían que en Disal tenemos a verdaderos cracks jugándosela por el medio ambiente? Porque en Disal somos líderes en servicios ambientales. Somos Disal. Ir al colegio a los niños en auto, ir a la oficina en auto, ir al supermercado en auto. ¿Y usted cuida su auto? Tengo el cumpleaños de la Javi, Carlos, no puedo. Tranquilo, Sepúlveda, lleve la torta y entre a copec.cl/moviltec y reserve la hora de su cambio de aceite. Los Moviltec de Copec, su auto se lo va a agradecer. Contrata tu crédito hipotecario en BBVA y elige mes a mes el monto del dividendo que quieres pagar. Paga tus gastos operacionales con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Este fin de semana en España, un chileno puede ser campeón, Rodrigo Hernández. Claudio Bravo. Ganando su partido, obviamente, frente al Atlético de Madrid. Exacto. Esa es la transmisión de ADN Deportes, uh-huh, ¿no? Sí, señor. A contar de las 2 de la tarde. Gracias. No te quedes sin herramientas para jugar el último minuto. Ven a Chilemat y aprovecha su enorme stock en productos en sus más de 133 locales a lo largo del país. Chilemat, cuando creces tú, crecemos todos. Buenos Aires. Buenos Aires. Tomamos contacto con nuestro corresponsal en la capital argentina, Daniel Cebequis. Daniel, ¿qué tal? Bueno, aquí ya comentaban ampliamente los tenores. Lo que te pedimos básicamente es los últimos antecedentes con respecto a lo que ocurrió anoche en La Bombonera. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Carlos? Tenores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una noche negra de escándalo, de estornos, de esas que hace tiempo no se veían en Copa Libertadores de América. Fue la que se vivió en la cancha de Boca ayer en el clásico entre Boca y River, disputado por octavos de final de la Copa Libertadores, partido de vuelta. Se tenía que volver a jugar el segundo tiempo. Los jugadores de River venían de vuelta del camarín, que justo está a la salida donde está la hinchada de Boca Juniors, la 12. Venían saliendo a jugar el segundo tiempo y muchos venían con los ojos bastante rojos, con las camisetas manchadas. Finalmente se determinó en la primera instancia que les habían arrojado gas pimienta. No se sabe si es que ese gas pimienta vino desde adentro de la cancha, si es que vino desde afuera de la cancha, si es que vino desde la tribuna. Lo cierto es que los jugadores de River quedaron muy mal con respecto a esa situación. No pudieron definitivamente jugar el segundo tiempo. De hecho, los doctores en la cancha decían que no se puede jugar, que era un escándalo, que era un bochorno, que por la salud de ellos no podían arriesgar a que los jugadores de River se pusieran a jugar ese segundo tiempo. Y finalmente, después de una hora y cuarto, un libro bastante largo, el árbitro Darío Herrera, a instancias de la Conmebol, que fue lo que nosotros pudimos determinar a través de la transmisión oficial del partido, fue quien finalmente determinó la suspensión del partido de Boca-River. Son 4 los jugadores lesionados gravemente con respecto a esta situación, o los que salieron finalmente más dañados, que son Leonardo Poncio, Matías Craneviter, Ramiro Funes Mori y Lionel Bangioni, quienes fueron atendidos después del partido, después de que tuvieron la posibilidad de salir a eso de las 2 de la mañana recién de la cancha de Boca, trasladados al hospital de quemados del barrio de Caballito, donde se especializan justamente en estas lesiones, porque también tuvieron quemaduras de primer grado producto de esta agresión. Una situación, la verdad, lamentable la que se vivió ayer en Argentina. El repudio de la gente es total y absolutamente generalizado, de todos los sectores futbolísticos, de los hinchas de Boca, de los hinchas de River, de los hinchas de otros equipos también. Es por eso que, si quieren, tenores, pasamos a escuchar algunas reacciones de civiles, de personas que vieron el partido ayer, amantes del fútbol, y que nos dieron hoy día su opinión en las calles de Buenos Aires con respecto a la situación que se vivió ayer en La Bombonera. Pero la verdad, lo que vi anoche, como hincha de Boca, me da mucha vergüenza por todo el espectáculo que uno esperaba, ansioso. O sea, era un superclásico, creo que un partido más importante de toda América. Y quedar manchado de esa manera, a mí como hincha de Boca, la verdad me molesta mucho, me da mucha rabia. Me pareció horrible, un espejo de lo que somos como sociedad. Y que en algún momento tiene que haber una sanción dura, que es que el equipo tiene que perder. Se tiene que dar el partido Boca por perdido. Soy hincha de River. Me parece que la sanción que tendría que tomar la Conmebol es poder inhabilitar el estadio de La Bombonera por un tiempo determinado. Y nada, que se vuelva a jugar el partido. La vergüenza del árbitro de no haber terminado más rápido el partido, porque eso podría haber terminado en una masacre. Si los hinchas empezaban a entrar a la cancha, ¿quién los para? No pudieron parar a uno con un gas, no sé lo que tiró. Menos iban a parar si entraban los 50, 40 mil que había. Estoy de acuerdo con que se le descuenten los 3 puntos a Boca, que se lo den a River, y que se suspenda mínimo un año la cancha, para que así empecemos a llamar las cosas por su nombre. O sea, si está mal, hay que suspender y sancionar y hacer aplicar la justicia. A ver, las primeras informaciones en caliente después del partido, después de que se suscitó toda esta batalla en camarines, ya comenzaban a llegar algunas informaciones a algunos periodistas que estaban apostados afuera de los camarines esperando reacciones de la Conmebol, de los dirigentes de Boca Juniors, de los dirigentes de River. Era en primera instancia que el partido se reanudaba o viernes o sábado a las 4 de la tarde, que podía ser a puertas cerradas en la cancha de Vélez o en la cancha de Huracán o en la cancha de Racing.
esa posibilidad quedó totalmente descartada hoy por la mañana. El partido en este fin de semana al menos no se va a reanudar, porque recordemos que también en Argentina están de duelo por la muerte del jugador Emanuel Ortega. El fútbol argentino está completamente paralizado este fin de semana, por lo que sería un poco contraproducente jugar un partido de fútbol mientras la AFA está de duelo por la muerte del jugador de San Martín de Bursaco, Emanuel Ortega, quien falleció el día de ayer. Entonces la posibilidad de que el partido se juegue, por lo menos este fin de semana, se descartó de plano. Después pasó el tema de del árbitro, del informe del árbitro, pasaron la Conmebol tiene todos los antecedentes, tanto el informe del árbitro Darío Herrera como el de los veedores del partido entre Boca y River del día de ayer, ya se está estudiando, ya está el informe en las oficinas de Juan Ángel Nacud, el presidente de la Conmebol, y finalmente él va a ser quien determine qué es lo que va a suceder con este partido. Lo más claro, lo más seguro, y es lo que se habla aquí en Argentina en distintos medios de comunicación, es que el partido no se va a reanudar, que le va